los saludo desde la sala de redacción del Noticiero 90 Minutos, desde donde ya nos preparamos para entregarles la más completa información del suroccidente colombiano. Hoy lunes 15 de abril de 2019. Iniciamos nuestro avance informativo con nuestro periodista Carlos Andrés Aponte, que nos tiene noticias desde Palmira. Carlos. Así es, Catherine. Pues mira, es un caso que se trata de una persona que va paseando un perro y es abordada por un señor que al parecer sufre de esquizofrenia. Este hombre le propina varias puñaladas y pues termina acabando con la vida de esa persona. También vamos a analizar en Palmira la situación de seguridad que se está viviendo y cómo están controlando en este municipio los crímenes y demás situaciones de orden público. Gracias, Carlos. Y nuestro periodista Jairo Zapata nos tiene un caso de una mala atención por parte de una EPS. Jairo. Efectivamente, Catherine, se trata de un paciente de la EPS SOS que es atendido en este momento en la clínica de los remedios. Su esposa está denunciando fallas en el proceso de atención, un procedimiento que le deben realizar porque tiene un problema cerebral. La información hoy a la 1 de la tarde. Gracias, Jairo. Y nuestro periodista Carlos Plaza está listo con toda la información deportiva para la 1 de la tarde. Carlos. Sí, tendremos la información del clásico que fue para el Deportivo Cali con estadio lleno y lo que está buscando el Pecoso, hacer reflexión con los jugadores porque lleva 3 derrotas en serie. Gracias, Carlos. Como lo ven, nosotros ya estamos listos a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico y a la 1:30 por nuestras plataformas digitales. ¡Feliz día!